all night. We'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, yeah. Never run off. We hook up in my car, driving so far. Play your guitar, you'd show me your art. Let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, open when it's gone. Took you to prom, dance to our song. Dance all night long till the lights come on. Now I remember everything, and how careless we could be, and how careless we could be. Nights, long fights, it felt right. We were alive, we would go out. We were so loud, we were so proud. We had no doubts. Weekends and weekdays, we'd spend our own way. We were careless, we were fearless. We were reckless, time was precious. We loved to waste time, whiskey and wine. Drinking all night, asleep by your side. Finally alive, we would just drive. Never arrive, our journey was live. Staying out late, testing our fate. Running away, we live for today. Young and so bold, never get old. Screw what we're told, we can't be controlled. Now I remember everything, and how careless we could be, and how careless we could be. Could be.
Y si me desilencio, mejor. Buenas, chorbitos y chorbitas. Bienvenidos a un nuevo streaming de Hollow Knight. Espera un momentito. Cliqua. Ya estamos. Ya parece que tengo aquí cascos inalámbricos. De puta madre. Me cago en la leche. Me he olvidado el cargador y se me va a acabar la batería. Si habéis visto un brazo, está main por ahí. Que por cierto, ya, al fin he conseguido que funcione el plugin de Amazon Music. De hecho, ya debéis escuchar la canción. He puesto una random porque como no la estoy escuchando, para que no se te transmita ahí bajo de copyright. Ahí está. He dejado la banda sonora de Spider-Man de Spider-Verse. ¿Qué pasa, man? Vale. ¿Qué pasa, man? Estoy llamando mal. Ya, man, pero eso depende por tu pantalla. Cualquier partida. Ah, entrame el cargador, porfa, que se va a acabar. Inchorbis, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os comento, a ver. Si recordáis, en Hollow Knight ya estamos súper avanzados, ¿vale? Ahora estamos a un punto que nos queda ir a por los bosses y pasarnos el juego. Ir a por los bosses secundarios para doparnos. E intentar, parece ser, a la otra zona. Parece ser que hay una tercera zona, ¿vale? A la que no estoy yendo y no sé por qué no estoy yendo, ¿vale? Creo que le he marcado los posibles caminos. Vale, de hecho, ves, hay un camino aquí. Hay otro camino aquí. Hay otro camino aquí. Justamente son las tres entradas en la mochila. O podría andar a mine. Tres entradas que hay para los límites del reino, se llama la zona. Yo quiero ir porque hay cosas extras y habilidades extras y me quedo para todo lo que pueda, ¿vale? Antes de seguir avanzando, porque avanzando nos queda ir a este boss de aquí. Creo que ya supongo que este es el boss final, ¿vale? Luego entraríamos en temas de DLCs y demás, ok. Pero además, y lo de otros son bosses secundarios. Recordad que tenemos uno por aquí, tenemos otro por acá. Tenemos dos bosses, creo que eran tres quizás. Tenemos este por aquí, ya son tres. Y creo que son esos tres bosses secundarios de momento. Pero un momento, que voy a poner a cargar el móvil. Porque es donde tengo el chat. Y como se apaga el móvil, va a ser las risas. His y Axas. Vale, así que vamos a darle. Oye, yo estoy aquí. Dejarme ver. Creo que lo mejor de todos va a ser irnos por aquí. Voy a intentar subir a este primero, aunque creo que ya he estado. Voy a intentar buscar esta y por último iré a esta, ¿vale? Que vamos a darle. La build que llevo ahora mismo, dejarme que la revise. Vale, voy con escudo único, busco la caprichosa para ir rápido, pero esto en los combates a la mierda. Marca del orgullo, canción de larvas y portada de onírico, ¿vale? Onírico que hace muy buen combo con escudo onírico. Canción de larvas porque es súper barato y todo lo que sea regenerar maná worthy. Y la marca del orgullo porque... Joder, para este es muy útil para los que queríamos
es el de la torre del vigía, porque como te aumenta bastante la distancia para pegar, lo que he estado probando yo por ahí, para hacer el golpe hacia abajo, que es súper útil contra ese boss, es súper útil, ¿vale? Porque te da mucho margen. Para, ¿sabes? No tienes que ser tan estricto con el timing. También te digo que yo creo que puede haber builds mejores. Vamos por aquí. Ups. Vamos por aquí. Hostia, no me lo esperaba, qué cabrón. Por acá. Vendedor. Lo siento, pero es que ahora mismo no me interesa comprarte, tío. Uf. Cantarillas ya fuimos, voy a poner esto y rapidito. Un poco igual la vida, porque total no vamos a enfrentarnos a ningún boss. ¿Cómo que me he marcado ahí? Eso me ha dolido. De hecho, me interesa irme a la zona de límite del reino, porque hay el rápido aguijón, creo que se llama. Básicamente es un amuleto que a mí me interesa mucho, que te hace, parece ser que te hace spamear como bastante, ¿vale? Entonces, si te metes esa, te metes una de daño, es un combo bastante interesante. Uf. Uf. Ahora mismo no me interesa pegarme contigo, la verdad. He curado un poco inútil, para que lo piense. Porque... ¿hay un puto banco aquí? Me he olvidado, fuck. Hola, señora. Uf. Y... tapes y asume tu muerte, por favor. Con honor. Oh. What? ¿Salido? ¿Qué te había matado? Me encanta el escudo onírico. Entre que te bloquee los ataques y aún encima pega. Y escala en daño, es una maravilla. A ver, en la zona de medusas igual te ponen en una serie de aprietos. Porque igual explota cosas que no te interesan. Pero a ver. A ver. Por aquí. Alma y diligencia. Vale. Había otros dos aquí.
Vale, aquí no hay nada. Aquí esto es, tiene pinta de que sea una pared, pero que se va a romper desde el otro lado. No hay nada más. Vamos a desmarcarla de que por aquí no. Por aquí no vamos a ir a ningún lado. No queréis saber lo que he visto. Así os lo digo. No queréis ni deseáis ver lo que estoy viendo. ¿A qué vengo por aquí? Me voy a meter por aquí y voy a ir a las aguas termales. A la pringada. Guardamos por si acaso. Y vamos a intentar entrar por la segunda zona. Me voy a guardar porque no me acuerdo si había pincho. La verdad. Y vale. ¿Qué pinchos aquí abajo? Abajo. ¡Capachao! ¡Bye! Muchísimas gracias por tu suscripción. Gracias, bye. ¿Ha salido guay la alerta? Esa es la primera que estrena alerta. Luego la voy a echar. Luego voy a echar un vistazo después del directo a ver qué tal. ¿Ha sonado? Pero tiene que verse la alerta, joder. A ver. Un momentito. Calma. Uy, calculo bien la distancia con el nuevo aguijón. Esa será la forma más rápida. Pero la forma más segura sin utilizar magia. A la mierda. Hostia, ¿y ese emblema? ¿ST? Hostia, pues no conozco ese emblema. Esa es la primera. Tengo que mirar porque metieron cosas nuevas en Twitch y ahora me perdía no sé qué de... Entra en el canal de no sé qué porque has conseguido emblema de... Joder, ¿cómo se llamaba? Lo que creas uno nuevo, que eres lo primero. ¿Cómo se dice, main? Esto de que eres el primer... de fundador, ¿no? Va de fundador. Ah, pues no sé qué es el emblema de uno. Lancy, ¿te has cambiado el nombre? ¿Qué? Lancy, ¿por qué? Supuestamente está por aquí. Supuestamente está aquí. No voy a poder entrar fijo en esa zona. Ya coño voy a poder entrar a ver si... Haciendo así ostiones.
Si no puedo romperla. El aguijón creo que no voy. Pues imagino sea como la otra, rompiendo. Eso puede ir por el tranvía. ¿Qué otra alternativa que no sea el tranvía? Alma. Parece más, me está pareciendo más complicado bajar que subir, ¿eh? Es lo que os digo. Básicamente eso queda la parte del tranvía. Hijo de puta. Madre mía, el parring que le acabo de hacer. Curarme. Paso, voy a recuperar. La que puedo, voy a recuperar. Realmente ahora que lo pienso, lo estoy robando. Bueno, el infectado técnica. Que lo estoy robando el alma a los infectados. ¿Para atrás o pelea? ¿La puedo seguir para adelante? Porque no me había dado cuenta hasta ahora, ahora que lo pienso. Que había... Mapa de la zona. Todo este tiempo podía haber venido. Todo este tiempo y no he venido porque soy retrasado. Vale. Vamos a guardar partida, que estamos en zona nueva. Vale, como no tengo mapa, me voy a quitar esta muerte y me voy a poner algo que sea de última. Me pongo este por uno. Bastante bien. Cuando me peguen haré daño extra. Y más velocidad, tampoco es que sea worth it. Cuerpo firme. Y mucho plataformeo y muchos enemigos en zona puede estar bien. Pero son defensor no hace demasiado daño, la verdad. Pues tampoco soy muy fan. Entonces es ponerme ese. Hacer daño cuando me pegan. Que este hace bastante daño. Pero no es que este no hace una mierda de daño. Quiero este. Uno de los otros que haces daño. Peguen, ¿vale? Llevando más puedes ir haciendo. Eso me sirve cuando me pega. Si es muy bueno esquivando, igual no te vale de nada, pero bueno. Vamos a hacer un salto de fe aquí. Bichos. ¿Qué eres? Tía de colmena. Ah, son abejitas. Los habitantes más pequeños de la colmena. Realiza tareas simples. Bichos nuevos. Golpe, sí. Vubelula. Criatura grande y dócil que revolotea pacíficamente por las cavernas del límite del reino. Sale 19. Quedarla. Encanta que se va. Me encanta porque se van desinflando, tío. Para haberme puesto el amuleto que recoge el dinero habría estado bastante bien. No, gracias. La pila de alma.
tampoco me entusiasma además. ¿Sigues haciendo daño? Raro esta zona que me... ese hueco en la pared, ¿sabes? A ver, abejas, que los necesito para el coso de cazador. Voy a recoger el dinero todo. El día de mañana me pasa después que tengo que farmear y paso de farmear. Ya lo tuve que hacer una vez y espero no tener que volver a hacerlo. Con esto y lo que tengo invertido en ídolos y demás, debería llegar para lo que me queda por comprar. ¿Como plantita? Pero si son abejas, necesitan flores, ¿no? Ah, mira, aquí hay algo, ¿eh? ¿Me haces daño? Límite del reino. Vale, aquí es donde yo quería venir. De puta madre. Entiendo que debe ser por la forma del mapa. Y es lo que he dicho. Intento buscar, pero no he encontrado nada. O sea, parece que Hollow Knight se fundó. Parecido a un poco el rollo Subnautica. Como que es el cráter, esto era un volcán y todo es el cráter, se ha construido todo a partir del cráter del volcán. O como que. Uy, igual impactó un meteorito, pero me tiene pinta más de volcán. Pero no veo lava ni nada. Ups. Por eso estaba pensando en la idea de... La ciudad está empezando mucho a la polla. La isma. Ah, cristal. Ahí había algo, ¿eh? Canales reales. Amigo, mira dónde estoy. ¿No es por dónde entro? Sí, vale, vale. No sé exactamente dónde, pero juraría... Estoy por aquí. Voy a guardar partido. Poco subo. Ya la loca del coño. Eso tuve que pedir ayuda. Fuera. De hecho, creo que igual en esa zona tenía que haber ido antes de conseguir la alegría misma. Porque si no, no tendría mucho sentido que me pusiesen como desafío el ácido. Bueno, la alegría misma técnicamente una zona secundaria. La verdad que lo pienso, ni siquiera es cierto. Podría llegar sin ella, perfecta. Porque no es obligatorio tenerla. Creo.
Fíjate la risa que tiene. Es que se está ahogando. ¿Qué haces ahí? A ver, señor. Bueno, al menos ya sé por qué era esa sala sin sentido. Voy a guardar partida. Es, ¿por qué vas así, Koi, en vez de ir volando? Pues, porque por algún lado... ¿Qué ves? Había una mierda de estas. Ah, mira. La campeón. Qué libre. Compañero. Ups. Anda, mira. A mí no. Para el reino. Vale, pero espera. Y no se puede entrar a esto que... Es que parece la puta colmena. Mirad con los cosos estos amarillos, como si fueran las entradas. Voy a entrar aquí rompiendo algo. Rebotar en la pared. Vale. Pero me parece. Ah, coño, mira. Clarito. Hey, hola Anto, ¿qué tío? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a ver. Hola Anto. ¿Qué es esto? Día de colmena, débiles pero trabajadores y numerosos. Sus cuerpos pequeños y peludos están rellenos de un líquido dorado dulce y dugueso. Viene bien llevar unos cuantos encima durante cacerías largas. Ah, vale, tenemos otro de alma. Una peli de Godzilla. ¿Y qué tal? Horrible, como siempre. Gracias, no sabía que podía hacer. Genial, como siempre. Y es que la que me enseñaste la otra estaba bien, la de que estaban los tres. Pero es que, tío, la de Godzilla original, madre de mía, madre mía. Oh, sabía que había entrada. Sabía que se podía entrar en la colmena. Ya, qué chula la zona, ¿no? Tienen un gusano, con la tontería. Voy a ver a abeja soldado, técnica. ¿Puedo entrar? Hey, hay más cosas. No entiendo nada. ¿No era para eso? ¿Entonces esa parte de ahí? Entiendo.
Esta no es la entrada principal, entiendo. Esta es la entrada al secreto. Sí, es lo que imagino, que debe haber otra entrada entonces, que esto debe ser una secundaria. Secundaria. Un sitio para guardar ahí al gusanillo. La puta. Está la entrada principal, tíos. Lo que está cayendo es ceniza, nieve, plumas. Aquí tirado. Insensatos. Hay como ceniza o nieve quizás. Por arriba, que se puede. Ornifer. Venga, tu tío, no pasa nada. Gracias por pasarte. Espero que te vaya todo bien. Anda, Cornifer. Aquí es un hoyo acogedor. Me he estado aventurando en el yermo de al lado y pensé que un momento de descanso es lo que tocaba. Los paisajes alrededor son más bien serenos, en este lado de la ciudad, aunque los habitantes siguen tan feroces como siempre. ¿Verdad? Aquí, mito del reino. Vale, parte de la colmena es aquí. Ah, mira, tenemos un banco por ahí. Tu deseo de los insensatos. Ah, pues decía insensatos, de acuerdo. Y aquí, zona desconocida. Aquí conexión, vale. Vale, Mai. ¿Piensas? No puedo perder. O sea, que acaba de caer a alguien, ¿no? Campeón. Mira, mira, mira. Está cayendo gente. Oli, tú explotas. Saltamontes. Lanza sobre su presa y usa sobre la trompa para drenar fluidos vitales. Yep. Ay, espera un momento. Ay, joder. Joder, sí que tienen. Los montecitos de nieve tienen. Vale. La zona es como muy bonita, tío. Cabe decir que la música ayuda. Eso sí que te. Sí que la música esta te lleva a un pasaje como muy navideño. What the fuck? Saltamontes, salta por los límites del mundo tratando de aplastar su presa con su cuerpo. Vale, voy a curarme.
Cago en la leche. Esto no son bosses, tío. Joder. Estaban guardando los altamontes. ¿Guardo aquí? ¿Dónde tengo el banco? Sí, imbécil. Cartógrafo. Seguro desbloqueado. ¡Oh! Esto es un maestro de batalla. Te dijeron eso. ¡Hostia! Este es el que mencionaban. Lo mencionaron los otros maestros. ¿Cómo has podido hallarme aquí en el confín del mundo? Sí, sé por qué estás aquí. Has venido a aprender el arte de aguijón. El legendario maestro de los aguijones, Oro. La ley del gran sabio de los aguijones dice que debo legar mis enseñanzas en aquellos que sean meritorios. Pero ninguna ley me prohíbe recibir una remuneración por mi tiempo. Si de verdad anhelas entrenar bajo mis direcciones, demuéstralo con Geo. Pues venga, 800 de Geo. Nos ha motivado al ver la pasta, ¿eh? ¿Has dominado? Corte veloz. Mantén X. Para concentrar energía en el aguijón, suelta el botón mientras realizas el avance rápido para realizar el corte veloz. Debo decir que eres un excelente pupilo. Tu habilidad con el aguijón y tu deseo de ser más fuerte me recuerdas a mis hermanos. Te he enseñado todo lo que he podido. Vuelve al mundo, viajero, y déjame en mi soledad. Hermano Mato. Tu solitario hogar en lo alto del mundo. ¿Aún me consideras enemigo? Pero si me escucharas, te mostraría por qué he elegido recorrer este camino. Los dos hermanos se llevan bien y uno mal. La pregunta es, pero... ¿qué? Vale, este está el ataque. Ah, no está mal. Pero tampoco especifican demasiado. Tienen separados. Y más los que se llevan bien, ¿sabes? Más fuerte. Manos. Ahora que lo pienso, la ropa que lleva este tío se parece bastante a los maestros de armas. ¿Tantos pájaros? ¿Matarías a un maestro o algo así? Armas tocho. Armas pequeño. Avanzando. He escuchado un gusano. Vale, con el ataque de este cargado me los cargo de una. A verlo. No quiero gastar de todo. Me mata eso. ¿O podrido? Pero arriba había un gusano, ¿eh?
hijo de puta. Voy a curarme porque o me revientan, ¿verdad? Vale. Uf. Lado positivo, he liberado al gusano. Voy a matarlo en plan bien, pero parece ser que no. Ahora. Calma. Esto me va a traer la ruina, ya verás. Vamos. ¡Ah! Vale, ataque giratorio hace menos daño. Todavía. Oh, vale. Joder, ¿cómo? ¿Y cómo me da? Qué tranquilidad. Ah, mira, la colmena de nuevo. Es que me revienta. Me ha dejado el... No me sé el patrón de este. Joder. Es que tengo que pegarle tres toques. Y me hace el patrón este. Y puedo apuntar. Lo de poder apuntar lo llevo bastante mal. Bueno, hasta ahora nadie apuntaba, creo. Si apuntaba te lanzaba un rayo, no tres. ¿Ves que me pongo a curar aquí? Está muerto, si no, me voy a matar igual. A ver, vamos a ir por aquí, que por aquí debe estar el huevo. Corte rápido. ¡Oh, perfecto! El momento que quería. Pedazo de bicho. Parió. Corte rápido el que me faltaba. Los aguijones, ¿vale? No es demasiado. La ciudad de aguijones imperfectos y desechos que se han fundido. Los aguijones siguen siendo demasiado largos para empuñar. Permita al portador lanzar cortes mucho más rápidos con su aguijón. Vale. Me está rayando ese huevo podrido que estaba escuchando ahí arriba. Huevo podrido. Buah, está ahí arriba, míralo. O que voy a tener que volver a bajar por aquí para coger. Si lo. A ver. Calma. Calma, uff, arriba.
Mata, que me revienta. Ah, no puedes pegarme. Poquito. Oye, Dios, hombre, Breaker, ¿qué tal? ¿Ya te vas? Si acabas de llegar, tío. Este sí puede, este sí puede, este sí puede. Ah, calma absoluta. Nervios de acero. Mapa actualizado. Vale, vamos a intentar, ¿de acuerdo? ¿Tiene pinta el boss? Uf. Taito. Dámelo. Y lo tenemos. Oh, podrido. Ahí. ¿Sabes qué es lo peor? Que me he tirado. No tenía que por qué tirarme, porque perfectamente podía haber subido hacia arriba. Pero como soy imbécil. Vamos a recorrer este camino. Casi no tiene enemigos. Y hemos desbloqueado la entrada del cazador, ¿eh? Tengo que coger mucha manía estos bichos, ¿eh? Ir a toda hostia. Tengo que pensármelo antes de pegarles. Vale. Ah. A guardar partida. Y claro, igual hemos partido. Y no hay nada más. Ah, ahí voy en la parte de arriba. Vamos a ir ahora a verlo. Hijo de puta. Verás, al final mato, tengo que meter a los tres. Al final tuve que matar a los tres. A ver, un enemigo digno, sorprendentemente ágil para su tamaño. Mantén la distancia o trata de velar entre sus saltos y golpear sus patas. Ya lo considero un enemigo digno, el cazador. A ver por aquí arriba. Fatma, ¿qué? Hostia, ¿cuánto tiempo, tío? ¿Cómo estás? ¿Qué es de tu vida? Cuéntame.
Puerta oscura, no puedo cruzar. Poner un marcador azul de camino que no puedo cruzar. Estuve bien ocupado entrando en la universidad y trabajando. ¿Y qué tal? ¿Has entrado en la universidad? Parece. ¿Y de qué has trabajado? Entrada desbloqueada. La barriga de este ladrón saltarín está llena de la sangre que ha robado a otras bestias. Si lo pones sobre el fuego, la barriga crecerá y crecerá hasta que explote y dé lugar a una lluvia humeante de fluido. ¡Ya! Yeah. ¡Hostia! Vale, el especie de espantapájaros que tiene ropa de. Tiene ropa de un hermano. ¿Vale? Me acabo de dar cuenta que es la cara de un saltamontes. Entonces no puede ser uno de los hermanos. ¿Cuál era uno de sus era su maestro? ¡Hostia! El maestro saltamontes. Una película así de luchas de artes marciales que era. Pequeños saltamontes. La reference. No me he muerto de puro milagro. No dices nada. Todo cool. El otro año entero a estudiar diseño gráfico y trabajando en el call center. Trabajo yo. La verdad es que si te digo la verdad, no sabría cómo definirlo. No sé la traducción, o sea, no te lo sé definir porque no sé la traducción. Pero lo llaman así al lugar de trabajo. A ver. Espera. ¡Uf! Ah, coño. Ya sé, igual que el center lo tiene con otro significado al nuestro. Era el call center que se llama este de donde van, donde están los teleoperadoras, ¿sabes? Coño, no, call center es lo que llaman a los míos. Call center es los que están en la oficina de al lado, vale. Ya retrasado soy. Lo nuestro es World Center, joder. World Center, coño, es. Tiene traducción. Pero el inglés, ¿sabes? Eso que trabajo en inglés. Cágate, lorito. Operadora llamada. Sí, es que se me ha ido la putísima pinza. Mi cerebro ha desconectado y dice: ahora no sabes inglés. Ahora en este mismo momento no necesitas saber inglés para nada. Que estás jugando a plataformas. Concéntrate en darle un botón que ya tienes suficiente con eso. Y he dicho: vale. El cerebro ha dicho: vale. Te lo compro. Joder, pues me alegro un montón que te hayas podido sacar. ¿Has entrado o te la... o sea, has entrado a la universidad ahora? Entonces no tienes la carrera aún. ¿Qué estás? ¿Currando y estudiando? Tío, pues ole por ti. Un aplauso. No podría. Joder. Calma, Koi. Calma, Koi. Te cagues en su madre, Koi. Dale un banquito. ¿En alguna zona hay un banquito? Era el banquito primero. ¿Por aquí hay algo? Hostia, el exterior. Nieve. Porque el otro que tengo fue. En el otro lado es como una especie de páramo desolado. De ceniza y cadáveres. Como si hubiese batalla. Pero esto es nieve ya en este otro lado.
Tiene su campamento aquí, pero veo que murieron trágicamente. ¿Lo de atrás son cadáveres o reservas? La ceniza. Atrapado. Vale, confirmamos, no es nieve, es ceniza. Vale, por eso yo digo que, o sea, hay un volcán. O sea, que esto ha tenido que ser un volcán. La zona debe estar construido sobre un volcán. O lo del terremoto. Si hay un meteorito, también puede haber ceniza. Creo que no. Estaba en otra carrera en MC en 3D, pero me salí por el dinero. Y no conseguí dinero con eso. Oh, estabas... Hostia, tío. Vaya putada, lo siento. Si te gustaba, claro, pero bueno, si ahora estás mejor y estás más contento. Pues guay también. Vale, vamos a centrar. Pero que quiero saber. Voy a quitarme marca del orgullo para ponerme esta. Vale. Quitar todo, ¿eh? Quiero equipar estos tres, que tengo que quitar todo. Vale, se nota bastante, ¿eh? Bastante, de hecho creo que voy a llevarme, voy a quitarme marca de orgullo. Tengo mapa, las dos para orientarme. La Breaker de nuevo, ¿qué tal? Es que es la que se llama más animación y diseño gráfico. Bueno, más o menos parecido. De... Al fin y al cabo es... En uno lo haces en 2D y en otro en 3D. No me equivoco. Perdona mi ignorancia. Vale, estoy aquí. Ya no hay salida. La pregunta es que me hago es, ¿hay vida fuera de esto? ¿O está todo desolado? ¿Estaban aquí dentro porque allá afuera ya estaba todo en la mierda? ¡Hostia! Pues sin ver a la waifu. ¿Qué? ¿Pasa, Mai? ¿Qué acoso de qué? ¿Qué más da? Es waifu. O mi virus técnicamente va a morir en nada. ¿Pero sigues una verdad más profunda? Es algo que los débiles puedan soportar. Demuestra que puedes enfrentarte a ello. No me contendré. Mi aguja es letal y no siento tristeza por acabar con un debilucho. Demuéstrame que puedes aceptar el pasado de este reino y hacerte con la responsabilidad de su futuro. Wow, vale. Joder. No, ¿cómo he podido fallar eso? A esta no le puedo spamear mucho, ¿eh? ¡Uf! ¿Qué mierda es esa? Me va a matar por no estar preparado al boss.
No, me voy a matar porque no estoy preparado para este boss ahora. Con esta build. Porque tengo un amuleto que no me vale de nada. Vale. Tampoco me vale de nada. Así que llevo 4 huecos de pura nada. Dejarme pensar qué build me pongo para esta señora. Me va a dejar curar, ¿vale? Pero voy a recibir... Como aún no me sé el patrón, voy a recibir bastante daño, así que me pongo esto. Con este para meterle daño. Ahora os leo, ¿vale? Dejar que haga esto y os leo en el chat, ¿de acuerdo? Tengo que pensar la build. Vale, me voy a poner esto para que me regenera maná, ¿vale? Ya sabéis, me regenera maná o alma, como se llama en este juego. Cada vez que me golpean. Esto que hace que mis hechizos hagan más daño. Yo voy a intentar utilizar el hechizo ahora que tengo el hechizo mejorado, el hechizo sombrío. Sería interesante mejorar el daño. Mejorar el daño sería interesante. Fuerza frágil. A ver. Es frágil, no. Entra en la salud. Permite al botón encontrar más geo, ¿no? Y endurecer el botón meter el daño que causa a los enemigos con su aguijón. Importante ponerse la marca, pero la marca no me deja. Digo la del orgullo, sería interesante porque aumenta bastante el alcance. Ah, pero es que fuerza frágil son 2. A ver, son 3, no 2 como estos 2. Voy a ponerme marca de orgullo para pegar desde tener más rango, ¿vale? Falta. Porque le estaba pegando bastante bien. Ponerme daño. Voy a aumentarme daño y daño. Y me quedan 2 cosas que poner. Yo creo que hay una build que es con esta. Para hacer super daño con hechizo. Combinar piedra de chamán con tremánido, si me equivoco. Darme atrapalmas. Venga, voy a llevar build de hechizos. Voy a llevar build de hechizos y me voy a poner... Porque gastar menos, espera. Pero más no. ¿Cuántos son? 13 hechizos, vale. Mira. Voy a quitar... Atrapalmas. Atrapalmas lo que hace es que cada vez que pegue, regenero más alma, ¿vale? De atrapalmas me voy a equipar 13 hechizos que hace que gaste menos alma. ¿Vale? O sea que voy a llevar esto que cada vez que me pega generaré alma. Llevo esto que gasto la mitad, menos alma en cada hechizo que haga. Esto me aumenta la fuerza, el daño del hechizo. Y esto me aumenta más de los hechizos, ¿vale? Porque va a convertir mi alma en negativa en una especie de sanguijuelas. Vamos a ver qué tal está Will. Creo que creo que te lo dije antes, pero bienvenidísimo de nuevo. Bueno, si es algo que te gusta, siempre puedes hacer cosas 3D por tu cuenta. Exacto, pues sí. Ya tienes más o menos la formación, eso es al menos ahora practicar. Y hombre, ahora pues, y lo bueno es que puedes utilizar lo aprendido en animación para aplicarlo al diseño gráfico y lo de diseño gráfico aplicarlo a lo que ya sabes de 3D, así que tampoco ni tan mal, ¿sabes? Voy a tener aquí algo para conseguir alma tope. Hay que bajar hasta allá abajo y no me voy a bajar hasta allá. A ver, lo ideal sería venir con alma a tope, ¿vale? Pero me interesa recuperarlo. Vale. Voy a recuperar mi alma primero. Y voy a ir a recuperar el alma, ¿vale? Voy a llenarme los 2 contenedores de almas, básicamente, ya que voy con la build de hechizos. Para empezar a lanzarle daño a tope.
Encima esto es como una escopeta y cuanto más, más cerca estoy, peor es. Alma. Entonces estos tíos tengo que ser más calmado y no ir tan a saco. A ver con la vaca esta ahora. Vale, tengo casi todo el alma ya, ¿eh? Sé por qué me he terminado el Tales of Vesperia. ¿Te has terminado el Tales y qué tal el juego? ¿Recomendable? Los Tales en general tienen buena fama, por lo que he escuchado. Hay entrada. Mamá. Oh, mami. A ver, gusano, vale. Uf. Anda, coño. Pero mira dónde estaba, tío. Ahí conectado, joder. Vale. Pero aquí podía entrar desde el principio, joder, no tenía que ir ni por el tranvía. Vaya retrasito. Pues mira, voy a pillar maná de aquí, ¿eh? Vaya maná. No encontré yo esto. Sí que no lo entiendo. Una especie de habitación con dos puertas aquí que no sé. Ah, coño, mira, ahora es eso que me fijo. Son. Joder, que son tres urnas de gusano aquí. Espera un momento que... ¡Uf! Es un Tales. ¿Qué puedes esperar? A mi puta Tales of Men, que eso es un juegazo. A mí es que los RPG japoneses... ¡Meh! He desbloqueado. He matado 19 vacas. Es demasiado lento para huir de ti. Y demasiado grande para ocultarse. Esta presa no supondrá ningún reto. Pero a veces no está mal tomarse las cosas como está en clínica. Joder, mira que acaba de caer. Cayendo puta peña de arriba. Uy. Uy, que me he caído. No quería caerme. Ok.
que me he caído y no quería caerme. Alma. Vale. Bueno, que yo he venido aquí a hablar de mi libro. Y nosotros íbamos a pegarnos contra la waifu. Es decir, yo ves que esto, este bicho no lo tenía. Lo había matado yo nunca a mí. Pero no, áspid primigenio. La forma más salvaje y ancestral del áspid. Se pensaba que se habían extinguido, pero han reaparecido en los límites del mundo. Los crueles enemigos te emboscarán y atacarán incansablemente con su veneno abrasador. Qué raro que sus descendientes sean tan débiles. Si tengo hijos, espero que sean más fuertes que yo. Uf. Estoy liando, ya estoy. La estoy liando. Uf. Vale, punto positivo. Tenemos todo el alma y ahora recuperamos toda la vida y guardamos. Y realmente sí. RPG japonés es que creo que los únicos que he jugado serían el Grande 2. Grande 2 y el Golden Sun. Porque de Final Fantasy solo he jugado a los Tactics. Bueno, y en el Xenoblade. Y Xenoblade tardé años en pasármelo. En plan, 8 años porque me daba pereza terminarme el juego. Porque había que farmear. Había que farmear y digo, paso de farmear. O sea, llevo todas las putas misiones secundarias. O sea, mis amigos fliparon con las misiones secundarias que tenía. Porque hay una que no vale para nada. Simplemente vale para rellenar un mapa de amistad. En plan, mira, este es amigo de este, esto es... Para absolutamente nada, no hay ninguna recompensa por ello. Yo lo tenía lleno. O sea, me estoy currando todas las putas misiones secundarias y todo esto y tal. Y me estás diciendo que no puedo cargarme este boss porque tengo que irme a farmear. Paso. Y no me lo pasé hasta que me obligan a quedar unos amigos. Le metí un truco para subir a nivel máximo y me pasé el juego ahí en plan rapidito. Oh, cambiaron de forma los tres. Ah, joder, hija de puta. Cunda. Determinación, la verdad es que no está mal el daño, qué fuerte eres. No sabía que se iban a transformar los gusanos en, es que ahora, o sea, cambié los petolas y que parecían sanguijuelas de tal cual. Podrías hacerlo si tuvieras voluntad, pero podrás alzar tu aguijón tras saber de su trágica concepción y conociéndote a ti mismo. Hazlo entonces, fantasma de Halunes, adelante, lave esa marca en tu coraza y proclámate rey. ¿What? ¿Cómo? ¿O que me proclame rey? ¿Me voy a convertir? ¿Todo esta mierda es para convertirme en rey? Wow. What is this shit? No, yo quería hablar con la waifu y yo no quiero meterme en bocas de mierdas gigantes, ¿sabes? Ya todo este aire sale... Ahora que me he dado cuenta, todo este viento y todo este aire sale de dentro.
cambiarme la build, que ya me... Oye, pues no está mal, no está nada mal la build. Y además, joder, he gastado solo un depósito de mana. No me he dado cuenta cuánto he generado. También os digo, ¿eh? Pero vale, para explorar me voy a ir a poner... Ah, no. Las tres... En serio, no sé si necesito más... Me cunde más. Marca del orgullo. O... Corte rápido. Corte rápido. Cierto que me han dicho, ¿Pokémon se considera un RPG japonés? RPG sí, pero ¿cómo tal? A ver, es japonés. A ver, es japonés y es un RPG. Pero yo me refiero a RPG japonés, joder, a los Dragon Quest, a los Final Fantasy, ¿sabes? JRPG. Los mejores. Que soy muy fan. Y eso que es bastante virtuoso sin mods. Karin, es el juego de los juegos desde que más horas he echado de mi vida. Me encanta ese juego. Y digo, es un juego genial con mods. O sea, es un buen juego por mods. Porque Bethesda lo hizo muy modeable. Y supieron venderlo muy bien. Que no había nada. Marcado por Marca del Rey. Aulun reconocerá a un nuevo gobernante. Las puertas del reino se abrirán. ¿What? ¿Me voy a convertir en un nuevo rey? O sea, ¿por qué el objetivo es este? ¿What? ¿What? ¡Ah! Me ha caído encima. ¿Es que me ha salvado? Marca el rey. Marca el portador como el rey. Las antiguas protecciones deberán abrirse ante él. Wow. Wow, vale. Soy técnicamente, o sea, técnicamente soy el rey de un reino fantasma, genial. Los RPG actuales son todos Dark Soulianos. Que Dark Souls vendió tanto, tío, que es lo de siempre. Marca. De hecho, Hollow Knight está influenciado por Dark Souls, por esa estética dark y la forma de contar la historia. No te voy a contar nada y la vas a tener, y tienes que ir suponiendo, ir averiguándola tú ahí, uniendo cabos de descripciones de objetos, de monstruos, de cosas del entorno y así. Tienes que ir entrenando tú. Es porque en el mundo real no va a venir un señor aquí a contarte toda la mierda. Tener una wiki. Me estoy dando cuenta que debería llevarme la brújula porque me voy a perder. Porque no es que destaque yo por mi sentido de orientación. Fuera esta. Vale. Vale, todo esto está explorado. Coraza desechada. ¿Coraza desechada? ¿Es una coraza? Oye, ¿qué encontraba esa pedazo de coraza? ¿Es el cadáver del rey? No tendría sentido porque la tuviese. Era tan puto enorme. ¿Es el rey? ¿Quién coño es este? ¿Está el cadáver del rey aquí?
No encuentro la entrada a Colmena. Y si Hagrid intentó. Poco se está hablando que no ha entrado a la entrada a Colmena. Aquí hay un cacho de Colmena. Un cacho de Colmena aquí. Vale. ¿Explorado? Explorado este. Bueno, vamos a ir por aquí. Vamos a explorar esta parte y lo que me queda de aquí. Quedan 5 minutos, pero yo creo que nos va a dar tiempo al menos a explorar esa zona. Salgo un boss de la nada y me da la mierda. Dios, cómo te odio. De vidas y de risas, jijis, jajas. Nunca he jugado a Dark Souls y no creo que lo vaya a jugar nunca. Porque sé que no me lo iba a pasar. Porque sé que me iba a frustrar muchísimo. Pero ya lo dije yo. O sea, yo tengo poco tiempo para jugar a juegos y lo que quiero es divertirme. A mí estas cosas de no, porque lo guay es ahí estar horas contra un boss y luego vencer y sentir he podido. A mí eso me da cero satisfacción. Yo no busco tu superarme de juegos, busco divertirme. Abajo de todo. Pobre bicho. Muy feliz con mis RPG. Mis JRPG. Mañana empezaré Dragon Quest Wilders y ya seré feliz. La que tienes muchas ganas a ese juego. Uy, este culito respingón. Mamá. Uy, que se ríe. Me hace cosquillitas, ¿eh? Pulito respingón. Pero no hace nada. Suéltame algo, ¿no? Jajaji, jajaja, ¿y qué? Sí, es lo que lo estaba haciendo. Dígame que lo estaba haciendo una pajilla. Vale. Hola. Marcar aquí. Aquí hay algo. Aquí hay algo que no sé lo que es. Una marca. Que si esta mierda todo no la había subido. No la había explorado nada yo, ya sabía yo. Había vida, ¿dónde? Vale. Había vida. Espera, espera. El gusano sigue por aquí, míralo. ¿Qué es esto?
¿La coraza va a ser suya? Hola, puta, que está aquí, pero que es esta cosa. Perdón. Escalas alto, buscas conocimiento sobre estas tierras. Tu lugar de ceniza es la tumba del Wyrm. Dice que vino a morir, pero ¿es la muerte para un ser tan antiguo? Creo que más bien es una transformación. La muerte para del Wyrm. Del Wyrm, en algunas cosas como un dragón, pero el Wyrm creo que se llama. ¿Era el rey de Holm? ¿Es el rey Wyrm? Este reino fallido es consecuencia de lo que brotó en ese incidente. ¿Eres tú el que juguetea con mi cola? Mi descanso ha sido perturbado de alguna forma, pero esa sensación no me desagrada. ¿What? ¡Una paja! ¡Que le he hecho una paja! Y no, llevas la marca del Wyrm. Efectivamente, debe ser el rey. ¿Es el cambio lo que buscas? ¿O salvar esta ruina? Tuya es la elección. Las criaturas más pequeñas son siempre las que emprenden las cosas más grandes. La ceniza es la muda. El cuerpo de Wyrm en descomposición. Sin fin. Sereno. ¿What? Esta mierda es el cuerpo. ¿Qué tamaño tenía? A ver, esto también es bastante puto enorme, el bicho este. El mundo es más pequeño sin los de su especie. Te equivoques, yo no soy un Wyrm. Soy demasiado pequeño. ¿What? Demasiadas extremidades, no tengo visiones como esas viejas cosas. O sea, que era demasiado pequeño, o sea, que eran putamente más enormes. ¿Menos extremidades? ¿O visiones? Estoy aquí arriba para estar tranquilo, lejos de criaturas escupidoras. Sí, muy arriba, lejos de mentes simples, alejado de la luz. Soy un tipo diferente de unión, la negación de los intentos de Wyrm de imponer orden. El atractivo de la luz y yo resisto. John puede que ofrezca, pero también una mente desprovista de pensamientos. Al instinto se reduce al insecto. Parece yo de ti hablando. ¿Qué se refiere a la infección? ¿Sigues tu camino? Yo volveré al descanso, aunque estos días dormir no es fácil. No prefiere que no invadan su mente. Más bien inquietante, más bien invasivo. Ya lo sabes. Joder. Era una especie. Se fue el último de su especie entonces. ¿Sabes por qué? Acabo con ello. Entonces, ¿Holm era un nido suyo? ¿Que cavó? ¿Qué coño? Hola, ¿estás bien? Parece. Esto me da esencia. Me gusta la esencia. Un poco. Lugar más raro. Para haber metido. Esto de esencia. Tan bueno que no es todo el mapa, ¿eh? Se nota bastante la rapidez. Dándole el amuleto.
La tengo que tener cuidado con no salir de la zona. Ha dolido. Vale, por ahí no. Ah, ay. A curarme porque me va a reventar. Madre que lo parió. Mientras... Yo tengo una recompensa ya, ¿eh? O pa más de una. Y vamos al coso del reposo. Curarnos. Voy a acabar de explorar esta zona, pero creo que vamos a ir a guardar la partida, ¿eh? Tira todas las 60. Macho, hay aquí, tío. Al fin tenemos toda la esencia. Era un campeón, no moriré aquí. Eso no es lo que parece. Vale. Y encima de esto. Escudo onírico que lo mató. Esto lo exploraremos bien. Escucho, lo escucho. ¿Lo huyeron? Pequeño insensato. Ajá, otro guerrero que encuentra su camino hacia nuestro justo coliseo. Nosotros somos el destino final para todos aquellos que buscan probarse en un mortal combate. Todo lo que tiene que hacer es colocar tu marca en el tablero de pruebas que elijas. La puerta de la arena se abrirá pronto. Cada prueba tiene asignada una pequeña tarifa. Es seguro que un combatiente cuenta con una gran montaña de geo. Ahora, antes de que desenvaines tu aguijón y corras presto a la batalla, escucha mi consejo. Hay una cantera para guerreros justo ahí abajo, donde otros como tú esperan antes de sus propias pruebas. Te aconsejo que la uses para descansar antes de colocar tu marca. Ah, y que no te quepa la menor duda. Soy un guerrero aterrador. No juzgues por mi tamaño o mi limitación actual. El coliseo nos llama. Volver pronto a la batalla. Una contribución y podrás acceder a la prueba del guerrero. ¿Sí? Puedes hacer una nueva prueba. Espero que tu actuación sea espectacular. Entra una prueba, da un paso hacia el tablero y coloca tu marca. Desde ese punto tu destino está en tus manos.
Es un insensato. Deme otra oportunidad de mostrarle lo fuerte que soy. Decía nada. Nada. Si esto está lleno de vida, anda, coño. Ahí está nuestro amigo Hotel Todopoderoso. ¿Qué quieres, chucho? ¿También has venido a reírte de mí? Insensatos, ¿acaso no habéis pensado que estar atrapado en esta jaula era precisamente lo que buscaba? Liberadme en la arena. Soy Hotel Todopoderoso y tan pronto como desenvaine mi aguijón termina vidas, tu risa se convertirá en gritos de pavor. Qué miserable es estar aquí atrapado en un lugar de continuar mi misión. En este reino cumplir una promesa. Lo que haré. ¿Sabemos lo que la promesa? ¿Somos todos bufones? La coleguilla. Mapa actualizado. Piso. Creo que era un caracol. Blanquito. También lo encontraste. Es este lugar perfecto. Pronto me adentraré en la batalla. Estoy tomando un pequeño descanso antes. Que poco son un desafío real. Espero que esta arena me proporcione el tipo de desafío brutal que busco. ¿Esta coraza es un arma defensiva? Bueno, te daré una advertencia justa. Oculta una sorpresa mortal. Empieza por no averiguar lo que es. Os aplastaré a todos. Oh, ¿y a ti? Verás mi lado más mortal. Joder con el caracol, ¿no? Desafío perfecto. Ya casi saboreo mi victoria. Joder, que sí, míralo. Círculo de gladiadores, yo flipo. Cómo vacila ese bicho, sí, sí. Luego cuando le parte la cara ya verás. Bueno, Chorbis, voy a ponernos unas marcas aquí. Oyes. Hey, yo, ¿explorar esto bien? Vale, me tengo que explorar esto. Esto bien, esto bien y esto bien. Esto lo voy a hacer el próximo día. De hecho, me tengo que cobrar también de ir a cobrar mi recompensa aquí arriba. Lo tengo bastante cerca, ahora que lo pienso. Ya voy de aquí y vengo hasta aquí, pero bueno. Creo que ya tengo todas las zonas desbloqueadas. Bueno, me falta una que sabemos que está aquí, que fijo que es la colmena. Así que nada, chorros, espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por estar viéndome. Los bosses se van atrasando porque vamos descubriendo nuevas cosas. Y la verdad, bastante guay porque me voy a poder topar y tengo bastantes ganas de ver esto. Me imagino que será una especie de coliseo. En plan, me voy a de combates contra bosses, ¿vale? Boss descanso y demás. Y tendré que contener cadenas de victorias y habrá varias dificultades. No sé si voy a pasar de esto, yo creo que voy a pasar de esto y seguiré haciendo otras cosas, ¿vale? No creo que me vaya a centrar en el Coliseo de los Insensatos, la verdad. Pero me interesa bastante más buscar la entrada aquí de la colmena, por ejemplo. Ir a por la recompensa que necesito ahora por las esencias. O directamente ir a por los bosses secundarios que tenemos desbloqueados. Me llaman bastante más que eso, la verdad. Soy sinceros. Voy a quitar esta marca de aquí. La tenemos. O terminarnos el juego, que es una oportunidad. ¿Sabes qué? Que es otra opción. Así que nada, Chorbis. ¿Qué parece? Me dan los Metroidvania. Pues este juego en Switch está mejor optimizado que cualquier otra plataforma. ¿En serio, en Switch? Que al Metroidvania, la verdad, son largos. Yo he flipado, no pensé que fueran tan largos. Es el primer juego que juego de este género y la verdad es que me está puto encantando. Pensé que no me iba a gustar. Yo soy muy manco haciendo plataformas y aparte como lo comparaban con Dark Souls, dije, guau, tío, yo soy un puto manco, los bosses van a ser súper complicados, no voy a poder avanzar nada y joder, mira, ya estoy casi al final del juego. Y de hecho los únicos que me están contando son los bosses secundarios que ni siquiera los necesitas para pasarte la historia. Lo he dicho, Torbis. Eso, espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por estar viéndome ahí, a todos los que habéis pasado. A Breaker, como Dan, Mine, Anto,
Me he olvidado de alguien, pero sí. Y lo siento. Ay, muchísimas gracias por ese pedazo de sub. Y nada, recordar, hoy es jueves, mañana no va a haber streaming, ¿vale? Así que os veo en principio el sábado por la mañana. Voy a ver cuál tengo planes. Entonces no sé cómo podemos dar el streaming del sábado, ¿vale? O lo cancelo y ya nos vemos el domingo a la noche, ¿vale? Con Hitman. Os iré informando por Twitch, por Twitter, ¿de acuerdo? Así que nada, lo dicho. ¿Para qué me dices, Breaker? Porque en todas las plataformas el juego se mueve a 60 FPS. En el del muñeco solo a 30. Y para atacar rápido, pues, algo de desventaja. Twitch han corregido las animaciones y se mueven a 60 FPS. Pero los ataques y los movimientos son más rápidos. ¿Es viernes? Eso, mañana es viernes. Hoy es jueves, mañana es viernes. Los viernes no streameo, ¿vale? El viernes no streameo, así que el sábado, ¿vale? Ahora he dicho bien, todo correcto. Vale. Así que nada, muchísimas gracias, espero que os haya gustado. Esto ha sido por hoy. Hasta la próxima. Chao, chao.